Bueno, con Luis Ventoso, con Tony Echarri, con Antonio Jiménez, echando esta mañana de viernes, segundo día del encierro monacal de Pedro Sánchez para la reflexión. Para ayudarnos a entender toda la carta y todo lo demás, seguramente haría falta un psiquiatra. Pero no estaría de más también la de un hombre autor de varios ensayos de teatro también, articulista del Diario Vasco de San Sebastián, del Correo de Bilbao, con libros como Cartas de Agosto a Lendakari Ibarretxe, Duelos y Quebrantos del Euskera, El Día de los Vascos, Odiar para Ser, etcétera, etcétera. Que ha publicado este mes en Almuzara un libro que se llama Pedro Sánchez y el síndrome de Narciso, de la democracia al social populismo autócrata. El libro es un editorial en sí mismo, pero créanme que es muy interesante. Tiene además prólogo de nuestro querido Teo Uriarte, que dice que las cosas solo pueden ir a peor mientras seamos gobernados por hombres y mujeres que solo tienen la perversa obsesión de quererse a sí mismos. Luis Aramburu, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Bien, habrá que decir, es viernes, lo cual es importante, ¿eh? Ya se acabó una semana extraña. Sí. También... un político que solo piensa en sí mismo, como dice Uriarte, ¿es uno de los rasgos que sugieren un síndrome narcisista, como aludes desde el mismo título del libro? Sí, bueno, hay de alguna forma está tipificado lo que es el perfil del narcisista. Hay como nueve parámetros o nueve indicadores que indican la existencia o no de un narcisista. Y efectivamente, nuestro presidente está inmerso en los nueve parámetros que indican dicha. Es un trastorno de personalidad, en definitiva. Y es lo que, de alguna forma, explica la situación a la que nos ha conducido, es decir, a la situación a la que hemos llegado, la deriva democrática, iniciada hace 5 años y nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Con una fuerte crisis política que ahora se trata de solventar mediante una rara desaparición durante 4 o 5 días de reflexión para desvelar el próximo lunes no se sabe muy bien qué. ¿Qué relación tiene una personalidad así con la polarización? Es total, porque, es decir, está él y está todos los demás. Él es el que desempeña la bondad, la belleza, los valores positivos. Es decir, es la virtud, es la encarnación de la virtud, él, el narciso. Y todos los demás, pues no sé, son pura escoria, pura sombra, gente que envidia, gente que acecha, al que de alguna forma es el... elegido por los dioses, y es el ser grandioso, es el ser que se alimenta de fantasías de éxito ilimitado, es el que se cree único y especial, pero necesita, eso sí, ser querido y admirado. Es su talón de Aquiles, podríamos decir. Todo le es debido, se tiene que cumplir su voluntad en el acto, pero claro, explota a los que le rodean. Tiene falta grave de empatía y finalmente, se arroga y se esconde detrás de la capa del victimismo. Cuando las cosas le van mal dadas, se siente víctima pues del destino, de los dioses, de la circunstancia en definitiva. Claro. Y esta manera de desempeñar el victimismo viene muy 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 a pelo de lo que se puede llamar o se llama la cultura woke, es decir, la cultura de los resentidos. Y en este momento nuestro presidente es víctima de sus fantasmas, de sus fantasías, y se siente muy muy deprimido por a tenor de la carta que nos ha escrito, ¿no? Claro, la característica, ¿le cuadra la característica del social populismo? ¿Por qué?
Bien, de alguna forma, inicialmente es un régimen, porque estamos ante un cambio de régimen, ante un régimen híbrido que yo lo he calificado como eso, como social populista y autócrata. Inicialmente es un régimen o un pensamiento que tiene su origen en el socialismo, la socialdemocracia corriente y común que conocemos, pero claro, tiene una deriva inmediata está inmersa en el populismo. Es decir, el populismo que de alguna forma a nuestro presidente se le ha contagiado, porque claro, ha tenido las amistades que tiene, ¿no? Ha tenido y tiene en su gobierno, pues tiene formaciones populistas de vocación bolivariana, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es una amalgama de vocación socialista más desempeño político populista, y al final esto termina en una especie de autocracia, que es lo que tenemos actualmente en España. No, el efecto de la carta, si la ha estudiado Luis, ese indudable, uno de los efectos, ¿no? Es el cierre de filas del Partido Socialista, que ha movilizado todos sus coros y danzas, curiosamente capitaneados por Rodríguez Zapatero. Está en todas las salsas desde que apareció, después de aquel famoso acceso al poder, después de la terrible escabechina que sufrimos en Madrid. Es decir, Zapatero es el componente de todas las salsas, y de alguna forma la política de Sánchez es la continuación de aquellas políticas nefastas que Zapatero incardinó. Y ahora observamos que, bueno, Zapatero está guiando la política exterior del actual gobierno. Está ahora, en estos días, calentando motores para provocar, para animar una respuesta de índole populista, de arropamiento, de sostén al presidente que bueno, se siente abatido, triste, malquerido. Zapatero es alguien indispensable en el actual marco político. Es alguien que ejerce además un protagonismo importante. Otro de los efectos, Luis, de la carta, no sé si lo interpretas así, también podría ser un aviso a su socio, decir, ojito con que me pase a mí algo, porque os quedáis sin mí, os quedáis sin nada. Sí, efectivamente, no es el anuncio del fin del mundo para algunos de los socios de nuestro presidente. Y yo creo que hay una mezcla de varios factores, entre ellos ese, que es importante. También puede haber, en efecto, un pánico ante el escenario que se le presenta a los próximos meses, y no digamos ya los próximos años. Yo creo que lo correcto sería hablar de semanas o en todo caso meses, porque lo que vaya a ocurrir en España ocurrirá, yo creo que de inmediato. Yo no sé si el lunes va a dimitir el presidente, ojalá, pero creo que eso no va a ocurrir. En todo caso, lo que puede hacer es posponer su decisión al día 5 o el entorno del día 5 de junio, que es cuando puede convocar elecciones, y hasta entonces puede tratar de estar ahí como está, sin hacer gran cosa. Estar ahí porque no puede, no tiene presupuestos, no puede hacer leyes tampoco, porque se las vetan sus socios, etcétera. Entonces, aguantar como sea hasta el 5 de junio por ahí, entonces convocar unas elecciones, es una posible salida. Pero yo creo que dimitir no va a dimitir. El lunes, sí. El libro está dedicado a Mikel Azurmendi, a Mario Noendía, a cuantos hicieron el camino desde la tribu a la polis. ¿Tienes en algún momento la sensación de que ese camino se desanda o corre el peligro de estar desandado? Yo creo que en efecto es así. Corremos el peligro de que se haya desandado ya. Espero que no sea definitivo, porque nada es definitivo en la historia, ¿no? Pero se han dado un paso atrás importante en las últimas elecciones de Euskadi,
cuando, bueno, cuando el 70% del electorado, pues bueno, pues se afirma como abertzale, como nacionalista, ¿no? Aunque no independentista, curiosamente. Pero bueno, así es, algo ocurre en una sociedad, y yo entiendo que es una índole de enfermedad moral, que bueno, eso se cura a base de mucha paciencia, de mucha cultura, de mucha frescura, y eso, pues claro, la historia no está para estas andaduras. Luego encima nos viene nuestro presidente reivindicando que 9 de cada 10 votos son suyos, entonces claro, uno no entiende nada, ¿no? En fin, pero bueno, sí, la situación de Euskadi es la que es, y bueno, cuando yo pues celebro el camino desde la tribu a la polis, en el caso de Mario Nendía y del amigo Mikel Azurmendi, me estaba refiriendo a otros muchos que hicimos ese camino, pero bueno, parece que hoy es un camino inconcluso y velado. Los compañeros de Luis Aramburu querían hacerte alguna pregunta a Luis Ventoso, por ejemplo. Hola, Luis. ¿Sí? Tocayo. Hay un sector de la población, que creo que nos incluimos, que pensamos que en España hay una manifiesta erosión de la democracia. Sin embargo, cuando decimos esto, otra parte nos dice que somos unos apocalípticos, incluso unos fachosféricos. ¿Por qué crees que sucede esto, que hay parte de la población que no ve el problema? Las televisiones, el guerracivilismo, ¿qué está pasando, para lo que yo creo, una ceguera? Bueno, yo estoy leyendo últimamente un ensayo que tiene 500 años, nada menos. Lo escribía un tal Etienne de la Boétie, que fue amigo de Montaigne allá en Francia. Y este, siendo un adolescente, con 16, 18 años, escribió un opúsculo que se titulaba El discurso sobre la servidumbre. Es decir, él reflexiona por qué los tiranos, por qué los autócratas, por qué los soberanos merecen el respeto y la unción de sus siervos. Y entonces explica que el autócrata por sí solo no es nada, es alguien que está desnudo y evidentemente no merece ningún tipo de veneración, pero el autócrata siempre sabe rodearse de un corpúsculo, llamaríamos su guardia corps, que le hace la ola y le hace creerse que es efectivamente el soberano. Y luego hay la enorme masa popular que asiente lo que esta minoría refiere sobre su soberano, y es así como se explica el que las masas miren solo por los ojos de su líder. Esto ocurrió con Hitler en Alemania, ocurrió con Mussolini en Italia, y ocurre actualmente, por ejemplo, en gran parte del mundo. Ocurre también en América, en Estados Unidos, con el fenómeno de Trump, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en España? Pues yo creo que hay una especie de la focalización nos lleva a redescubrir las dos Españas, y eso es así, y no tiene vuelta de hoja. Hemos regresado de alguna forma a los tiempos aquellos del final de la Segunda República, que todos sabemos cómo acabó. Tonia Charri. Sí, Luis, un saludo. Hola, de aquí, lectora muy fan desde la tribu. Acabas de mencionar a la reacción de Pedro Sánchez el otro día en el Congreso a cuenta de los resultados electorales en el País Vasco. Yo creo que solo le faltó descorchar la botella de champán para celebrar que los de Bildu, también los del PNV, en fin, para celebrar que sus socios habían conseguido pues unos resultados estupendos, ¿no? Para él, que el Parlamento Vasco haya quedado configurado con 55 diputados, 75 favorables al derecho de autodeterminación, es su motivo de satisfacción. O sea, no deja de ser una vejación de los principios constitucionalistas del PSOE de otras épocas, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, Luis, es ¿qué explicación podemos encontrar a que alguien con este perfil
perfil haya podido abducir a millones de ciudadanos, hacerse con el poder de un partido como el viejo PSOE, que lo ha fulminado. No sé si la gente necesita este tipo de liderazgo, que además es alguien que en el fondo les desprecia, o si somos una sociedad masoquista o adormilada. No sé, ¿qué razones encuentras tú para que siga movilizando tanto como moviliza Pedro Sánchez? Algo de eso, de todo eso ocurre, ¿no? Y otra vez me remito a Etienne de la UEFI, el adolescente aquel que escribió el famoso ensayo. Pero bueno, yo entiendo que la madre del cordero está en el tema de la polarización. Es decir, si en algo ha sido experto y en algo ha sido hábil nuestro presidente, es en la polarización de la población. Es decir, cuando en su último discurso de investidura, proclamó y exigió y reivindicó la creación de un muro, es que lo están diciendo todo. Es decir, claro, está creando un muro infranqueable frente a los 8 o 9 millones de votantes que no votaron por él. Sencillamente eso es terrible, es tremendo, ¿no? Para que lo diga un líder político, un líder que de ningún modo se puede reivindicar como democrático, desde luego. La última es de Antonio Jiménez. Sí, Luis, cuenta una compañera hoy, que Tigaraz concretamente, que dice que esa carta abierta en la consecuencia de sentirse no arropado él y su esposa por parte del propio partido, hasta el extremo de escribirla sin contar con el partido, desde luego, y solo en connivencia con su esposa, y que sería en definitiva consecuencia de una pataleta, para decir que no me estáis apoyando, no apoyáis a mi señora como tenéis que hacerlo en función de las cosas terribles que se están publicando sobre ella. Eso encaja perfectamente en la personalidad, con la personalidad que tú describes en el libro, ¿verdad?, de Sánchez, ¿no? Sí, es perfectamente, entra de lleno en lo que es la definición del trastorno de personalidad narcisista. Es decir, es la reacción ante el desamor, la reacción ante la incomprensión de una parte de la sociedad, los jueces, los periodistas, etcétera, que no entienden la grandeza, la belleza, la bondad de nuestro presidente, ¿no? Entonces reacciona de esa forma tan adolescente. Algún político lo ha calificado así, es cierto. Pero yo entiendo que más allá de este docudrama que nos ha presentado en esta carta, en una carta bastante infame, por otra parte, pues se dirige directamente a no se sabe quién, al pueblo, ese pueblo que no existe, ¿no? Lo que existen son electores y son ciudadanos. Pero yo me temo que, aparte de este docudrama en el que se declara pues profundamente enamorado, etcétera y tal, que todo eso está muy bien, lo que hay pues, detrás de todo esto es la constatación de la ingobernabilidad actual de España. Es decir, su gobierno no puede arrostrar los próximos meses, vaya, no tiene presupuestos. De manera inconstitucional se ha negado a tener presupuestos, lo cual es grave, sería objeto de dimisión, no porque se haya metido con su mujer o no. Este otro tipo de cosas son las que de alguna forma están detrás de la, yo creo, de la decisión que ha tomado. Está el hombre, se ve acosado, se ve de alguna forma impedido de gobernar como le gustaría, y entonces reacciona de este modo agónico, fantasioso y narcisista. Es, créanme ustedes, un libro interesantísimo, Pedro Sánchez y el síndrome de Narciso de la democracia al social populismo autócrata. Un libro magnífico de Luis Aramburu Altuna, que esta mañana nos ha acompañado. Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.